ese cariño a este lugar, a esta tierra. Vinimos de paseo acá a Santa Cruz, la primera vez. Y después, ya la segunda vez, ya nos gustó, como había familia aquí también, o sea, se nos hizo más, más fácil quedarnos y compartir con toda esa gente hermosa, porque realmente yo pienso, no, nunca me sentí ajena a esta tierra hermosa, Santa Cruz, porque siempre he compartido con ella y he trabajado por ella y sigo haciéndolo. Era muy bonito, demasiado bonito, la gente muy, muy buena. Cuando era la terminal nueva todavía, era la Grigota. Bueno, no había... Tenía sus bonitas formas de dormir en la calle y no te pasaba nada. Pero terminal se echaba unos cartones y se descansaba ahí. Yo vengo de una familia de comerciantes. Somos 6 hermanos y pareciera que mis padres a mí me estaban queriendo, como dicen, ¿no? En los ámbitos de familia, dicen, a mí nomás todo, dicen, ¿no? Y a mí me llevaban a La Paz, a la frontera de Chile, a la frontera del Perú, a la frontera de Brasil me llevaban, era muchachito. Con decirle una anécdota, mi mamá me mandaba de Oruro unos 200.000 bolivianos en mi cintura, amasado, en la flota, sentadito. Venía a Santa Cruz de la Sierra, mi papá, no me bajaba ni al baño. Y mi papá en Santa Cruz me desamasaba, sacaba la plata, contaba y compraba mercadería, en camión me mandaba a Oruro. Y yo tenía que estar en la cabina como dueño, pero no, desde muchachos irresponsables me subía arriba para que no me roben nada. Raúl Otero Reyes ha sido primo hermano de mi padre. Entonces es una familia de muy tradicional de los Otero. ¿Sí? Como en La Paz, Otero Calderón, Otero de la Vega. Son todas una sola línea que han hecho mucho por Bolivia en el campo de la cultura y también en el exterior. Y todo el trayecto igual, en la arriba, no me bajaba ni a la pensión de él, me compraba comidita, hacía pista bien de arriba del camión. O sea que pareciera que mis papás dijeron, bueno, este va a ser mi ayudante o algo, pero sin darse cuenta mis papás y la vida, me estaban enseñando cosas grandes del comercio, a manejar las monedas, a conocer los dólares, euros, moneda brasilera, moneda... Me han enseñado muchas cosas, así. Santa Cruz se puede pescar mucho dinero siempre cuando sepas cómo trabajar, sepas cómo eres tú. Algunos piensan de los departamentos de Bolivia, llegan a Santa Cruz, piensan que una semana se hace dinero. Pero no, se hace dinero una semana, pero trabajando como yo lo he trabajado día y noche, porque se levantaba a las 5 de la mañana y trabajar duro. Tenías que dormir a las 12 o 1 de la noche. Yo me vine a la ciudad de Santa Cruz por el negocio, porque nosotros siempre hemos sido transportistas y también hemos tenido, hemos trabajado con Cervecería Boliviana Nacional y actualmente sigo trabajando con Cervecería Boliviana Nacional. Tenía mi taller a mis 19, 20 años, ya tenía mi taller en La Paz de serigrafía, ¿no? Pero después ya yo busqué otras opciones, ¿no? Yo tenía mi pareja, busqué opciones en minería, fuimos a Consata a buscar oro, a la de caja, ¿no? Después me fui al Beni también a hacer agricultura, ganadería. Bueno, no he visto tanta expectativa en estos rubros. Bueno, dije al último, yo me voy a Santa Cruz. Cuando llegué a Santa Cruz, empecé a orar, me dije, nunca más me voy a sacar de Santa Cruz. Esta es la última opción y aquí me quedo. La falencia de que haya oportunidad de trabajo obligó a mucha gente a emigrar acá, más precisamente pues para la zafra de la caña, ¿no? Yo escuché historias en las cuales pues venían en camiones aquellos tiempos, bastante gente, y llegaban a trabajar incluso sin horario, ¿no? Cuanto más tiempo podrían trabajar, pues mayores eran los ingresos. Era pues el deseo de tener algo mejor, aspirar a algo más. Mucha gente que llegó era
trabajos temporales y luego retornar a sus lugares de origen, vieron la oportunidad aquí en Santa Cruz de que se podía tener una mejor vida, ¿no? Entonces, como ya la temporada de zafra acababa, pues se quedaron en la ciudad de Santa Cruz, vieron de que podía haber oportunidad especialmente en el comercio y se fueron formando ya mercados. Simplemente un ejemplo como la Ramada, donde tal vez es el mayor índice a nivel de inmigrantes que viven actualmente y son propietarios ahora de la zona, ¿no? La terminal era aquí en La Cañoto, primer anillo, y yo salía los domingos, digamos, a pasear porque todo el mundo se encontraba ahí. Yo veía a una señora de pollera, yo decía que era mi mamá o mi hermana o mi tía, porque me alegraba ver. No había, hace 28 años atrás, no había tanta gente de pollera. Pero llamaba la atención porque en los canales decían de que iban a entrar los paseños a bailar en el carnaval, los ambos caporales de la Gabriel Genet Moreno, encabezado por Limber Espinosa, un paseño, pero los demás eran cambas, eran puro cambas, eran, así que su esposa y él organizaron y bailaron. Y hay otros jóvenes que actualmente trabajan, creo, en la alcaldía, que también eran de los ambos. Bueno, ya pasó eso y ya él, cuando volvió, yo me quedé ahí, antes no había celular, tenía que esperar que regrese, ya tarde regresa y ya me dice, vámonos. Y me dice, te juro, Melfisita, que voy a hacer una entrada folclórica, voy a hacer como en el Gran Poder, como en Oruro. Decir una cosa. Después que pasó esto de los caporales, los jarcas, hicimos un evento en el estadio de acá, que era de los caporales, era el concurso de los caporales. Y ganó Santa Cruz, y Santa Cruz se fue a concursar a La Paz, y ganaron. ¿Cómo puedo dar ejemplo? Chicho, que tiene la Academia de Fama Machine, bueno, son muchos. Que también, que es el alcalde de Warnes, que también un gran, ese que baila caporales también, ¿no? Cronenbol. Bueno, son personajes que han dado su granito de arena para lo que es la cultura boliviana. Y también puedo decir que acá ha sido quienes se han juntado los del afro boliviano en la primera entrada folclórica de Santa Cruz, y de acá salieron ya, porque fue la, me acuerdo que los presenté en Palladium, esa vez todavía en Palladium, y los presenté en la Cumbre de las Américas, rompieron todo lo que es el protocolo y cómo bailaban los presidentes en esa época, las dos Cumbres de las Américas. Y de allá se fueron y actuaron en el Palacio, ya se juntaron. Cuando yo he llegado, ya era en la doble vía la guardia y ya bailábamos 15.000. 15.000, porque ya vinieron bandas, todo. Y así sucesivamente. Hoy en día somos 56 fraternidades y llegamos a bailar 45.000 personas. Primero, bueno, eran los mercados.
Después de los mercados, quisieron hacer un poquito más grande, entonces hicieron un desfile de teas en la calle La Paz, a la cabeza del señor Daniel Rivera. Y doña Petrona, que era la pasante de la mutualista, con don Walter, me hablan a mí, me dicen, mira Ernestito, presentaremos una danza de la morenada. Y bueno, por ese entonces nuestra morenada era pues con tamborita, que aquí en Santa Cruz era una cosa de 15, a lo mucho 18 músicos, a lo que ahora se ve con 100 músicos. Entonces yo alegremente dije, claro que sí, hagámoslo, porque como le decía, a un principio pareciera que la Virgencita del Socavón, que es mi patrona mía de Oruro, me ha encomendado, pareciera, ¿no?, que me habían encomendado venir a Santa Cruz con un legajo de tradición y cultura. Y es así que en acá pude, y yo sé que Dios y la Virgen me ha puesto en camino a doña Petrona, a don Macedonio Quispe, a don Leonel Flores, que paz descanse, y otros muchos más, fundadores de diferentes fraternidades, y yo he sido su caporal de cada uno de ellos. Con orgullo lo digo así, porque realmente así fue creciendo poco a poco, hasta que se dieron cuenta que ya eran demasiado. Y es así que se ha fundado la Asociación de Conjuntos Folclóricos, a la cabeza de un cochebambino, que era la primera morenada de los fanáticos. Me llega el nombre de don Cristóbal Nina, que ahorita está en vida. Ahorita creo que está también fundado en Trinidad del Amigo Este, porque así pareciera que la vida nos da esa oportunidad de poder hacer cosas bonitas, lindas del folclore. Entonces fundé mi morenada, que se llama Juventud Intocable Sensación 98. Oh, yeah. Con ese entré juntamente a Daniel Rivera, pero no entramos de uniforme, entramos así de Sevilla, trajecitos, bien bonito. Y todos los días, vean, lo pasé y miraron, colla. Como eran los jóvenes también, pucha, bailaron morenada, fue maravilla. Yeah. La morenada y fanáticos entró ya, eso con uniforme entró ese año. No habían invitado una cervecita, una caja de cerveza, me enojé mucho porque me gustaba tomar. Y en el 1899 ya todo el año lo planifiqué, dónde puedo hacer la entrada folclórica. Ahí los fanáticos me colaboraron, los dos. Yo empecé a hacer la entrada folclórica en el doble vía La Guardia. Entonces, en ese año 99 nombramos en un grupo de amigos la Asociación de Conjuntos Folclóricos Virgen del Carmen. El 13 de julio. El 13 de julio. Nombramos un grupo de amigos, un directorio, a la cabeza de uno. Entonces ahí nombramos la Asociación de Conjuntos Folclóricos Virgen del Carmen. Prácticamente hemos hecho folclore en los años bien difíciles, cuando Santa Cruz había una discriminación. O sea, yo creo que no fue todos los cruceños, fue algunos ideólogos que pensaron que podíamos hacer una nación campa, que los collas no podían venir, que bailar sería, había una cosa del occidente, pero prácticamente los grandes pasos que hemos dado. Y hoy Bolivia debe agradecer porque nosotros hemos bolivianizado el folclore, ¿no? Por decir, estamos en el iceberg del ingreso a la clase media. Ingresamos a la clase media, el folclore tiene otra categoría. Como en La Paz ya están ingresando un poco la clase media. La zona sur ya está bailando, pero antes era todo lo que es Gran Poder, Chijini y todo ese sector. Ahora hemos ampliado un poco, ¿no? No te olvides que el primer video que ha hecho Carcas ha sido el de Orlando Simón del Prado. Y uno de los primeros videos, me acuerdo siempre, del grupo Semilla, Patapollerita. Grandes temas, hermano, que han irrumpido en la televisión con éxito. A partir de ahí, de a poquito, hemos ido, hermano, porque Cambas Soto no había hecho video. Gladys Moreno no había hecho video. Arturo Sobens y los Cambas no habían hecho video. El único que tenía eran los Cambitas. ¿Ya? El resto no tenían video. Mirá lo difícil que ha sido el inicio, ¿ah? Ha habido dos clases de migración. Yo lo conceptúo desde mi punto de vista así. La gente que migramos dentro del país,
que mantiene en estos tiempos, especialmente antes ha habido tal vez un poco de vergüenza, de miedo, de querer negar su raíz. En principio, cuando se emigró a Santa Cruz, los primeros han querido negar porque por temas de regionalismo o discriminación, pero eso ha cambiado para bien. Ahora ya no, el migrante se siente orgulloso de su raíz, ha recuperado su esencia, ha recuperado su cultura, porque una población sin cultura es un pueblo sin historia. Luego se emigró a un país vecino cercano, que también se avergonzaba de sus raíces. Pasó el tiempo, los que emigraron a un país vecino han emigrado a otro continente, y ahí ocurrió lo mejor de la migración, en mi punto de vista, en el cual el boliviano se sentía orgulloso de ser boliviano, de mostrar su cultura, su arte, su folclore, su danza, su gastronomía. Cuando caminaba por la calle con los atuendos nuestros originarios, ejemplo, de pollera, era orgulloso porque toda la gente llamaba la atención, los turistas sacándose fotos. El único inconveniente que no sabía que éramos bolivianos, todos decían: ¿eres mexicano? ¿Eres peruano? Cofubí es una institución que se trabaja de forma mancomunada. Es un trabajo que no solamente lleva el presidente o el directorio, sino trabajan los organizadores, en este caso los pasantes o los fundadores de cada fraternidad, por su lado, y nosotros trabajamos todo lo que es la parte logística, todo lo que es la parte legal, todo lo que es la parte de lo que son documentaciones para respaldar a las fraternidades. Hoy en día esta fraternidad, esta institución aglutina alrededor de 54 fraternidades legalmente registradas, pero con los invitados, con algunas fraternidades que no están inscritos, que nos acompañan, llegamos a los 60. Camino, y entonces no es posible que no tengamos un preste mayor. Entonces, y mi esposa me dice: ¿por qué no podemos ser nosotros? ¿Qué nos faltaría? Solamente fe y nada más. Si la dirigencita nos da ese permiso, podemos ser nosotros. De ese motivo, los dos nos animamos, y yo creo que la dirigencita estaba esperando ese turno, ese momento, para que nosotros aceptemos para hacer el preste mayor. Yo siempre le pido que a ustedes salud, más que todo, a mi familia. También cuando yo voy a la velada, siempre yo, primerito hacemos pasar la 12 de la noche, hacemos pasar la encendida a la mamita. Y yo siempre, en todas mis oraciones, he dicho a esta morenada que le vaya bien, que tenga hartos bailarines, que se venda harta cerveza. Siempre eso he pedido, para que esté lleno el local, porque eso siempre he pedido en toditas mis oraciones, para toditas las morenadas.
que esto está tan enraizado, tan metido en el cuerpo, en la sangre, es difícil poder negar esto. Llega al punto en el cual hay pueblos que muchas parejas dicen, lo más importante es ser pasante, preste, ¿no? Y son niveles que se van subiendo, lo cual con el tiempo, a mi modo de ver, son estatus. Vamos a ver un pueblo pequeño, primero ser pasante de su zona o de su fraternidad, luego ser preste de todo el pueblo, y repetir esta situación hace que tenga un poco más de estatus. Y esto, el principal móvil es la fe. Ejemplo, aquí que estamos en Santa Cruz, a la Virgen del Carmen, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo fe a todos los santos. Cuando llega el momento o el día, tengo fe. Por ejemplo, tengo al Señor de Gran Poder cuando se baila por fe. Entonces yo voy a bailar por fe allá a la ciudad de La Paz. Y también acá lo hago por fe a la Virgen del Carmen. Podía definir en tres etapas. La primera, que fue dura, difícil, nadie lo va a negar, está en los anales de la historia, en el cual la gente que hacía folclore aquí en Santa Cruz fue rechazada en principio. Luego viene la segunda generación, los hijos, que renegaban tal vez de esta cultura, ¿no? Viendo las diferentes acontecimientos que ocurrieron, ¿no? Pero poco a poco esto fue cambiando, porque fue lucha de los primeros que llegaron. Pese a eso, tal vez no de la manera que debería ser, pero de alguna otra manera se logró establecer, ganar el espacio que se tiene ganado. Y esto ha hecho de que la segunda generación empiece a mirar ya con otros ojos. Ahí ha venido el tema del orgullo, esa segunda generación, de decir, sí, mi papá es pasante o preste de la fiesta, pero es una fiesta tan grande, se gasta mucho dinero. Empezó a nacer el orgullo ya. Y la tercera generación es esta, en el cual ya la integración. La integración de las culturas orientales, chaqueñas, qué sé yo, chapacas, con la andina, ¿no? Y hay una fusión en el cual ser parte del folclore está bien visto, porque se le ha dado el realce necesario, ya no hay aquel rechazo.
escoger lo más bonito para que te veas bien. Este traje de acá, participé en Oruro con este traje hace unos 8 años atrás. El costo de este traje, la indumentaria, el bordado, los apliques que lleva la misma blusa, que tiene mucho adorno, tiene un costo de 3.800 bolivianos en aquella oportunidad. Es una sola promesa en sí para mí, porque la Virgen del Socavón obviamente no es de Oruro, y la del Carmen, que también para mí es la misma Virgen, que se hace una sola promesa. Yo lo hago una sola promesa. Para ser parte de una fraternidad no hay secreto. Es tener simplemente la fe, la devoción a la Virgen. Y carisma, entusiasmo, alegría. Eso es lo que tiene que tener. Son los requisitos indispensables para... Yo estoy en el bloque de China Morenas de Lujo. Se llama así mi bloque. Y conformamos con unas 6 integrantes y así va creciendo poco a poco. De la paz no era tan bien visto, ¿no? O sea, siempre las discriminaba. Pero la que luchó por ello fue mi tía Pepa, porque entre los grandes lugares de la sociedad paseña, ella se iba vestida de lecherita, se iba vestida de cholita, y con grandes artistas también. Son etapas que han pasado de la chola paseña. Porque si se refiere antes, como eran, se puede decir, con los españoles, ese linaje que tenían las verdaderas cholas, realmente eran de admirar, porque todo le hacían de seda, sus polleras eran tan hermosas, sus sombreros de borsalino, sus botas de cabretilla, digamos, algo muy, muy hermoso, muy elegante, como lo es ahora, ¿no? Como lo es ahora. Diferentes etapas han pasado la forma en que se vestían las cholitas paseñas. Casi no les... Claro, cuando eran pequeñitos bailaban en la fraternidad, cuando estábamos allá. Pero ahora ya son grandes, ya no tienen mucho no le da, porque están estudiando ellos, no les entusiasmamos a él para que vaya. Si él quiere, puede, si no también. Pero quiero que nazca de su corazón, no de nosotros. Bien, a ella, prácticamente ahora es el momento, la oportunidad donde uno debe salir, debe mostrar, por ejemplo, folclore en Asia, como lo están haciendo ahora en Europa, en América. No solamente el folclore, también ir a ver qué es lo que pasa por allá para traer otras tecnologías aquí en Bolivia. Yo estoy, últimamente estoy muy globalizado por el internet, ¿no? Estaba encantada, quería siempre que me visite la Virgen, porque yo cuando pasé el 2014 lo tenía horas
pero ahora yo lo voy a tener un año, es como una... Como mi madre vive en La Paz y ahora va a venir otra madre a vivir conmigo, a acompañarme. Voy a vivir con ella, voy a hablar con ella, voy a veces voy a tener mis alegrías, mis tristezas, hablaré con ella. El saludo al presidente de la Morenada Central Comunidad Cocani Santa Cruz.